Muchísimas gracias. Y continuamos ahora con otro de los galardones. 50 años después de su primera promoción, la Escuela de Enfermería de la Universidad de Huelva es otra de las galardonadas. Por medio siglo formando a más de 5.000 estudiantes y que además tiene un doble reconocimiento, ya que son un colectivo que se ha convertido en esencial durante estos últimos años de pandemia. Facultad de Enfermería de la Universidad de Huelva. Los estudios y la titulación de enfermería aportan hoy a la Universidad de Huelva un notable prestigio académico. Sus 50 años de actividad han propiciado tener en Huelva una de las facultades de enfermería más pujante entre las universidades españolas. La creación de la Universidad de Huelva en 1993 y la creación posterior de la Facultad de Enfermería han sido un impulso definitivo. Esta etapa ha hecho posible formar a varias generaciones de profesionales de la enfermería, ha incentivado la investigación en ciencias de la enfermería y de la salud y ha aumentado el número de enfermeras y enfermeros doctores para el cuerpo de catedráticas y catedráticos de la universidad. De ahí que estos 50 años de vida merezcan el máximo reconocimiento a unos estudios que generan profesionales de gran valor para la sociedad. Recoge este galardón Francisco Mena, decano de la facultad, y lo entrega David Fernández. De la Universidad de Huelva sin dar unas palabras. Permitirme. Aunque preferiría dar una clase, os lo aseguro. Buenas tardes. Permitirme unas breves palabras, en primer lugar, para agradecer a la Diputación de Huelva, en nombre de la Facultad de Enfermería, esta medalla que nos entregan. Les estamos profundamente agradecidos. También quiero agradecer a nuestra universidad el apoyo que día a día nos brinda. La Facultad de Enfermería son las personas que formaron y forman parte de ella y a las que hoy tengo el honor de representar. De todas es esta medalla, del profesorado, del personal de administración y servicios y de nuestro personal de la limpieza, de nuestro alumnado, del profesorado asociado y de las enfermeras que día a día tutorizan y tutorizaron a nuestros estudiantes en los hospitales, en los centros de atención primaria o en los centros sociosanitarios. Ha sido una labor tenaz, ha sido esta labor tenaz de quienes nos han precedido y de quienes hoy estamos en el día a día, lo que ha hecho posible que en estos... Y supieron fabricar de la angustia a lo desconocido las corazas necesarias para protegerse y seguir cuidando a las personas. Practicaban la compasión que tanto se necesitaba y que tanto se dificultaba. Convirtamos aquellos aplausos no en meros recuerdos, sino en la memoria activa para darles a todo el personal sanitario, a todo el personal sanitario, el apoyo que hoy tanto necesita de esta sociedad y de sus representantes para hacer más digno nuestro sistema público de salud. Para terminar, permitirme un recuerdo emocionado a las compañeras que tan pronto nos dejaron, pero que siguen en nuestros corazones. Gracias.